Antorcha TV. Periodismo crítico. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa. La Casa del Estudiante Tlaxcalteca lleva un 70% de avance y está a punto de convertirse en la obra más grande gestionada por un grupo de estudiantes apoyado por el movimiento antorchista y sus legisladores federales. Edith Martínez nos cuenta los detalles. Tras 5 meses de trabajo, la construcción de la Casa del Estudiante Tlahuicole en Tlaxcala lleva ya más del 70% de avance, mismo que se ve reflejado en los acabados que este albergue estudiantil va teniendo, convirtiéndose así en la obra más importante gestionada por los estudiantes y que se está construyendo en la capital del estado. La Casa del Estudiante Tlahuicole tendrá una capacidad para albergar a más de 100 estudiantes provenientes de los municipios y comunidades más apartadas a la capital del estado que desean continuar con sus estudios de nivel superior. Yorbelín Montalvo Solano, responsable del albergue estudiantil, señaló que dicha obra tendrá una inversión superior a los 30 millones de pesos, recurso gestionado por los estudiantes del estado y el movimiento antorchista en Tlaxcala ante la Federación con el respaldo de los diputados federales antorchistas que se encuentran en el Congreso de la Unión. Se estima que en 2 semanas más los trabajos correspondientes a la primera y segunda etapa queden concluidos para comenzar a dar alojamiento a los estudiantes, y se prevé que en 1 mes se den inicio a los trabajos de la tercera etapa del albergue, quedando culminada la obra en este año. Este edificio, destinado exclusivamente a los estudiantes, contará con dormitorios, comedor, biblioteca, canchas deportivas, talleres culturales y auditorio. Informó para Antorcha TV Edith Martínez. Antorchistas de Jalisco se manifestarán por las principales calles de la capital para exigir al gobierno estatal honre su palabra. Vamos a ver la siguiente nota. El gobierno del estado de Jalisco, encabezado por Aristóteles Sandoval, no hizo honor a su palabra e incumplió los compromisos pactados con los jaliscienses adheridos al movimiento antorchista, por lo que los agremiados a la organización se vieron obligados a marchar por las principales calles de la ciudad y anunciaron que el próximo 12 de abril volverán a hacer uso de su derecho constitucional a la manifestación pública y saldrán desde distintos puntos de la capital para culminar su protesta con un mitin frente a la sede del Poder Ejecutivo y exigir enérgicamente que las autoridades resuelvan sus demandas, toda vez que la mayoría de ellas solo requieren de la voluntad política de sus funcionarios. Si hubiera soluciones, no de marchas ni plantones. Si hubiera soluciones, no de marchas ni plantones. El movimiento antorchista mexiquense y vecinos de San Isidro gestionaron las jornadas médico-asistenciales, mismas que beneficiarán a más de 2.000 personas. Vamos con información. El movimiento antorchista, a través de la Fundación Médicos en Movimiento, continúa las jornadas médico-asistenciales para adultos de la tercera edad en distintas comunidades del municipio. La caravana de atención médica inició en la recién inaugurada Plaza de Ríos en la zona de San Isidro y en próximos días sumará 24 puntos donde se atenderán más de 2.000 personas. Sí que está muy bien porque pues ahora sí que uno cree que luego está bien y no es verdad o ahí lo va dejando uno para después, y pues si hace ahorita que está, pues hay que aprovechar, joven. Estas caravanas de atención ofrecen de manera gratuita consulta geriátrica, detección de glucosa, servicios de optometría y dental, además de estudio densitómetro ósea, que sirve para la detección de osteoporosis y que cuesta hasta 400 pesos en un servicio particular. Sin embargo, gracias a la gestión de Antorcha, en estas jornadas no tiene costo. Para mí está mejor porque pues, así nos enteramos qué es lo que tenemos. Estas jornadas están enfocadas a continuar y reforzar el programa de atención al adulto mayor que Antorcha mantiene desde hace 3 años, donde a través de clubes atiende de forma permanente a más de 1.500 personas con atención gerontológica, jornadas geriátricas, uniformes deportivos, tenis y apoyo alimentario. Nos hacemos dibujos, hacemos ejercicios, hacemos como de trabajos. No, pues ya a mí me gusta mucho esto, me encanta todo esto. Te digo que hasta me olvido la casa. Los habitantes de las juntas auxiliares de Acatlán de Osorio nos cuentan los beneficios que ha traído la lucha organizada de la mano del movimiento antorchista poblano y los diputados federales de la agrupación. Vamos a ver los detalles.
El día de hoy nos aventuramos a visitar algunos de los poblados pertenecientes al municipio de Acatlán de Osorio. Acompáñenos a ver lo que descubrimos. Nos encontramos en la localidad de San Vicente Boquerón, Junta Auxiliar del municipio de Acatlán de Osorio, donde se está realizando una obra de gran impacto gestionado por el movimiento antorchista. En la siguiente nota le compartimos la información completa. Cerca de 2.000 habitantes de la localidad de San Vicente Boquerón serán beneficiados de una unidad deportiva. Dentro del proyecto de la infraestructura contará con el trazo de un campo de fútbol, pista de atletismo, una cancha de fútbol rápido y un espacio para juegos infantiles. El líder del antorchismo en la zona, Adrián Carvajal, expresó el fruto de la lucha de los antorchistas de esta localidad, resultado obtenido con el apoyo del antorchismo nacional, la cual lograron etiquetar una suma de recursos desde la Cámara de Diputados. Dentro del marco de la entrevista, recalcó la importancia del deporte en los jóvenes mexicanos e invitó que no dejen de practicar las diferentes disciplinas deportivas, ya que forma parte de la educación y desarrollo. Por último, dijo que la gente agradece el trabajo del antorchismo. En nuestro recorrido en la Mixteca, vecinos de esta localidad comentaron sobre el trabajo del movimiento antorchista. Más que nada, pues, estamos viendo ahorita que la antorcha pues, está siguiendo adelante. Pues, hay que apoyarlos. Y los vecinos, pues, que vean pues, realmente que pues, la antorcha está haciendo algo por la pobreza, no por beneficios del presidente o por la pobreza. En la localidad de San Bernardo, donde habitantes también son beneficiados con la pavimentación de una calle, vecinos agradecen a Antorcha por este gran trabajo de apoyar a los pueblos en rezagos de infraestructura. Por último, visitamos la localidad de Garzones, donde nos entrevistamos con el señor Adelo Mejía, quien nos platicó la lucha de Antorcha junto con el pueblo. Nosotros nos costó, empezamos nosotros a luchar eso del agua potable. Yo y un muchacho de acá, Ángel, batallamos y sí nos apoyaron unos ingenieros de nosotros. Y como el presidente de aquí de Acatlán, pues le dieron, sí, nos dieron el agua, ¿no? Fuimos como 42 del agua, y sí, se nos concedió el agua, ¿no? En conferencia de prensa, el movimiento antorchista de Chimalhuacán solicita se garantice la seguridad durante el proceso electoral debido a las agresiones que sufrieron mujeres por parte de integrantes del Partido Morena. En conferencia de prensa, el Partido Revolucionario Institucional y el Movimiento Antorchista en Chimalhuacán solicitaron a las autoridades estatales se garantice la seguridad durante el presente proceso electoral y se castigue la violencia de género, esto por las agresiones de activistas de Morena en contra de mujeres antorchistas. Ya tiene rato que se vienen dando problemas con este partido, con gente ligada a este partido. ¿Por qué no tenemos problemas con otros partidos? Porque no se conducen como ellos. Ellos son muy agresivos. Ellos luego, en primera denuncian mucho el trabajo que hacemos nosotros en Chimalhuacán, pero en segunda, no es la agresión. Y desgraciadamente, pues ayer se llegaron hasta una agresión física, ¿no? Y fuerte. Empezaron a agredirnos verbalmente, nos empujaron. Uno de ellos, de nombre David Antonio, me tiró un golpe en la cara. Digo, no me voy a ir si no me voy con la mochila. Me tiró un golpe, dice, ¿cómo no te vas a ir? Me tiré el golpe en el ojo y ahí es donde empieza la trifulca. Saúl Torres Bautista, dirigente social en la entidad, recalcó que de ninguna manera se justifica la intimidación y agresión física de cualquier varón hacia las mujeres, y la prueba irrefutable de que se trató de una agresión es que de los integrantes de Morena, ninguno resultó con lesiones. El movimiento antorchista está en contra de cualquier violencia que se genere en cualquier parte de nuestro país, que sean los golpes los primeros que hablen antes de los argumentos, antes de contrastar nuestras ideas, pero lo que más repudiamos y nos lastima y estamos
sinceramente muy agraviados, es la violencia de género. El golpe que trae Susana Palafox en el ojo no se lo dio una mujer, se lo dieron entre tres hombres. Fueron hombres los agredidos de las compañeras Clementinas que están aquí. Por estos hechos, se iniciaron ante el Ministerio Público las carpetas de investigación por lesiones y privación de la libertad en contra de los agresores que responden a los nombres de Concepción López, Diego Antonio Santillán Hernández, Iván González Alonso, Guillermo Eduardo García Pérez y Carlos Hernández López. Ellos, el partido Morena en Chimalhuacán, solucionan sus diferencias a golpes, incluso entre ellos. Agregaron que iniciarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Hasta aquí con la información de hoy. Es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Recuerde que usted nos puede seguir a través de nuestras diversas redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx. Por el gusto de su atención, le deseo que tenga un excelente día. We'll be right back.